cómo usar herramientas que te ayudarán a imaginar y crear de una forma sencilla. Mi nombre es Taila Valenzuela y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página www.idear.com.mx. ¡Vamos a comenzar! Hoy haremos una playera con diseño en tinta textil. La lista de materiales es la siguiente: Silhouette Cameo 3, playera, plancha casera, computadora, kit de tinta para tela, el cual incluye una botella de 2 onzas de tinta negra, 3 pies de vinil extensil, 3 pies de película transfer, esponja, bandeja, cepillo, cancha de pila vinil, tarjeta para descargar 10 diseños, instructivo y un CD de instructivos en inglés. Esta es la película transfer y este otro el vinil extensil. En este será donde cortaremos nuestro diseño para la aplicación de la tinta. Vamos a Silhouette Studio. Ahí configuraremos nuestro diseño, el cual yo ya tengo previamente diseñado. Si no tienes alguno, puedes utilizar uno de los 100 diseños que se te descargaron en tu biblioteca al comprar tu Cameo. Al diseño le vamos a agregar un rectángulo. Este nos servirá como margen para evitar manchar nuestra playera. Para configurar nuestras herramientas de corte, nos vamos a la pestaña Enviar. En la casilla de material podemos elegir vinil mate. Sin embargo, debemos elevar el valor de nuestra cuchilla al número 3. O la otra opción es agregar un material nuevo, opción que nos permitirá usar los valores que nosotros escojamos. Les recomiendo que hagan pruebas con diferentes valores para que encuentren el valor exacto, ya que depende del tipo de cuchilla que utilicen, así como del filo que ésta tenga. Pegaremos nuestro vinil stencil en nuestro tapete de corte y cargaremos. Con nuestro gancho de pila vinil quitaremos el exceso. Y ahora es momento de levantar nuestra plantilla de vinil con la película transfer. Debemos asegurarnos de que todos los elementos de nuestro diseño se transfieren. Si ya tenemos nuestro diseño completo en el transfer, ahora lo colocaremos en la playera, presionando para que se adhiera por completo. Cuando esté segura, retira la película transfer, dejando nuestra plantilla lista para colocar la tinta. En la bandeja incluida en el kit, vaciamos la tinta textil. No necesitamos mucho. Con tu esponja o cepillo con el que se te haga más fácil, distribuiremos la tinta por todo el diseño de la playera. Cuando hayas terminado de cubrir todo el diseño, espera alrededor de 10 minutos para que seque. Para que la tinta se adhiera más a la playera, debemos planchar directamente, a temperatura media y solamente dar algunas pasadas. Pues este fue nuestro resultado. Tú puedes crear miles de diseños y puedes checar nuestra página www.idear.com.mx y puedes ver todos los colores de tintas que tenemos para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.